yeah, I did the 100 Club, the punk festival. Susie and the Banshees. Eliminaron el video anterior, así que grabé este reeditado con mejor audio para ustedes. ¿Quién es Siouxsie y por qué se le considera figura emblemática e influenciadora en la historia del punk y la escena gótica? Susan Janet Baillion nació en Londres un 27 de mayo de 1957. Su niñez y juventud estuvieron marcadas por la soledad y el aislamiento. A los 6 años intentó suicidarse y en el colegio fue discriminada por creer que era bruja. Su padre era alcohólico, pero muy buen lector. En sus momentos de sobriedad, él compartía con ella su amor por los libros. Esto sin duda influenció en el imaginario de Siouxsie, así como en su creatividad. A los 9 años fue agredida sexualmente por un extraño, un episodio que marcó su vida y su forma de ver el mundo. A partir de ese momento, creció en ella un descontento por la sociedad. Crecí sin tener fe en los adultos como personas responsables, y siendo la más joven de la familia, me sentía aislada. No tenía a nadie en quien confiar, así que inventé mi propio mundo, mi propia realidad. Era mi propia manera de defenderme, protegerme del mundo exterior. La única forma en que podía lidiar con cómo sobrevivir era conseguir una armadura fuerte. A mediados de 1972, vio a David Bowie en la televisión. Viéndolo, entendió que había mucho más que explorar. Entendió que ser distinta era un arma poderosa. Luego de abandonar la escuela a los 17 años, empezó a frecuentar lugares undergrounds, buscando esa escena donde se manejaban otros códigos estéticos y existenciales. En febrero de 1976, vio a los Sex Pistols tocar en Londres. Quedó impresionada y se hizo seguidora de la banda. Y no solo por ellos, sino por todo lo que estaba a punto de conocer. El punk tenía un elemento fundamental para que ella se involucrara: la decepción hacia la sociedad. Mejoró su estilo: atuendos escandalosos, cabello negro recortado, maquillaje clásico de los años 20. No se vestía para gustar o resultar atractiva, sino para lograr el efecto contrario. Esa era la ideología del punk. No había intenciones sexuales en esos atuendos, solo un mensaje al mundo: jódete. Siouxsie se hizo famosa en la escena de Londres por su estilo tan particular que luego fue tomado como referencia en la escena punk. Más tarde también personificaría el estilo gótico, con un estilo muy marcado y propio, imposible no reconocerla. Ella era, a diferencia de cualquier cantante femenina de la época, completamente moderna. Abrió una nueva era para la feminidad en la música. Siouxsie se distanció de la escena punk y se concentró en su propia banda, Siouxsie and the Banshees, una banda vanguardista que influyó hasta en la moda. Pioneros en el género post-punk, su música siguió evolucionando, pasando por el rock alternativo y el pop. El grupo se disolvió en 1996, no sin antes dejarnos 11 álbumes de estudio y una lista de canciones icónicas tanto en la escena gótica como en la mismísima década de los 80.
destaco los temas que más me gustan: Hong Kong Garden, Cities in Dust, Kiss Them For Me, Spellbound, Dear Prudence, uno de los mejores covers de The Beatles, Monitor y Slow Dive. También es muy conocida su amistad y cercanía con Robert Smith, de la banda The Cure. Y sin duda, la retroalimentación de estas bandas y estos dos grandes artistas es notoria en su música. Siouxsie Sioux inventó una nueva imagen y en gran medida una nueva identidad, que no era en absoluto la de la estrella femenina del rock, ni del punk iracunda que se rapa la cabeza. En el nuevo milenio también incursionó como solista, tocando temas de su banda y también de The Creatures, un proyecto que tuvo en paralelo, pero a partir de 96 se dedicó a tiempo completo hasta su disolución a mediados de los 2000. Que por cierto recomiendo mucho escuchar la banda The Creatures, es un proyecto más experimental y más personal junto a su baterista, el de Sioux and the Banshees, que está buenísimo. En 2007 lanzó su álbum en solitario Manta Ray, un álbum espectacular con toda la esencia de lo que ella representa. Los temas que más me gustan de este disco son Into a Swamp, About to Happen, If It Doesn't Kill You, They Follow You, y mi favorito por supuesto, Here Comes the Day. Siouxsie es pilar y modelo a seguir de muchos jóvenes influenciados por el gótico y el punk hasta el día de hoy. Su mensaje hacia el mundo se hace sentir, y los góticos y dark llevamos algo de ella desde que la descubrimos. Siouxsie se convirtió en una diosa, en el patrón mismo del culto de la escena gótica internacional. Y aunque la historia del rock y los medios han ocultado en gran medida la prominencia de esta artista durante su década más dark, Siouxsie sigue siendo uno de los paradigmas más trascendentales del punk, el post-punk, el gótico y toda esa movida contracultural contraria a lo convencional. Y que cual vampiresa se hizo inmortal.